Muy bien, tercer bloque, seguimos aquí en Código Banfield, www.códigobanfield.blogspot.com. Es nuestro sitio de internet, allí puedes ingresar y actualizarte con toda la data del taladro. Hace un minuto hizo hincapié en la cumbia, Maxi. ¿Cumbianchero? Sí, pedí un tema para cerrar el bloque, pero bueno. ¿Cumbia de qué? No, de cualquiera, lo que sea. Bueno, sí. Ahí bueno, nuestro director, Villera, lo que venga. Nuestro sonidista la va a buscar y cuando nos vayamos al corte por ahí, tenés suerte y la escuchamos. ¿Quién es el que maneja el tema de la música ahí en Banfield? El Laucha, pero muy mal. ¿Mala? Muy mal el DJ. Muy mal. No. ¿Qué mete? A ver, contá. No, tema que no lo conoce ni él. Tenés que poner, qué sé yo, alguno medio conocido para levantar, poner para llegar a la cancha o algo. Él pone lo que él quiere, ¿viste? No lo que la gente quiere. ¿Qué te pone? ¿Un chamamé? ¿Un folclore? ¿Qué te pone? Sí, no, por ahí tema de rock, pero nada. No, no lo conoce nadie. No, ni ¿viejitos o no? ¿Temas viejitos o no? Sí, tiene un popurrí de todo lo malo, tiene. Me lo imagino, lo malo entrando con el tocadisco, ¿no? y diciendo, ¿qué haces, Rey? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Rey? Grande el Laucha manejando con el coso portátil. Hay que cambiar el iPod. Hay que meterle un poco de música nueva, ¿no? Sí, hay que cambiarle el iPod. Hay que actualizarlo. Hay que cargarle música con onda. Nos quedaron algunas notas, ¿no?, del partido frente a Colón de Santa Fe. Martín, estuvimos hablando con dos defensores. Con dos defensores, uno que, bueno, hace su ingreso y su participación en Código Banfield. Estamos hablando de José Schaffer y otro quien cumplía años, Julio Barrace, quien también anunciaba que fue papá. Compartimos las dos notas y ya venimos, dale. Contento porque queríamos conseguir los tres puntos después del partido de Newell, así que bueno, jugamos con un gran equipo y bueno, por lo menos conseguimos los tres puntos, ¿no? Podríamos haber hecho un par de goles en el primer tiempo, después nos relajamos un poco y bueno, ya en el segundo tiempo nos apretaron un poco y bueno, por suerte después vino el 3-1, ¿no? En lo personal, digo, sumando minutos, sumando partidos como para ya ir poniéndote a tiro para poder jugar la Copa la semana que viene, ya que Bustamante no lo puede hacer. Sí, era importante tratar de jugar hoy los 90 minutos, vengo con un problema en el tobillo, pero bueno, llego bien para el partido de la Copa, así que bueno, ojalá que lo hagamos de la mejor manera, ¿no? Creo que fuimos superiores durante todo el partido, no lo supimos definir, por ahí nos confundimos y dormimos un poco la pelota en el segundo tiempo y por eso terminamos sufriendo. Tenemos que saber que no tenemos que subestimar a nadie, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible, porque después nos pasa lo de hoy, terminamos sufriendo. Por suerte se pudo ganar, se pudo ampliar la diferencia sobre el final, pero bueno, es algo a corregir. Ahí está, con todo. Buena, con todo el ritmo. A ver el sonidista de la música esa, ¿ves? A ver, levantamos un poquito para ver si acá. Los Ángeles Azules, a ver. Esa. Y güey, es muy buena, buen sonidista de acá. Buen sonidista. Bárbaro. Maneja bien el de bien. Ángeles Azules, ¿eh? Mirá. Bien, sorprendió. Sorprendió. No lo esperaba tan rápido. Bien por el sonidista. ¿Nombre del tema, intérprete? Y no, lo tenía que escuchar un poquitito más y ya te digo. No tenemos moto hoy día acá, ¿eh? 17 años, ¿no? 17 años, sí, no? Ahí está, es verdad. Y se dijo justo. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Ahí lo escuchamos entonces a José Schaffer y a Julito Barraza, a quien también felicitamos porque ha sido papá. Julito otra vez, ¿eh? Ahí. Sí, debe estar chocho, ¿no? Sí, está contento, está muy bien, sí. Grande, Julito. Y así nos vamos a meter también con el próximo partido, así lo hacemos rapidito y hablamos también del partido de mañana, ¿no? Frente a Nacional, que por Copa Libertadores. Bueno, el partido que jugaron ustedes finalmente fue un empate 0-0, pero tuvieron las mejores situaciones, como lo hablamos, y vamos a recordar algunas de las jugadas, de las situaciones que tuvo Banfield para quebrar el arco tucumano, que finalmente no se pudo dar. Así que vamos con el compacto y el partido. Banfield 0 y Atlético Tucumán también 0.